¿Cómo están? Les quiero contar que sentimos el llamado a un próximo taller que tiene un tema que me encanta, que tiene que ver con abrir todos nuestros canales internos de conexión con la divinidad para canalizar, para crear y para proyectar. El llamado vino de parte del arcángel Sandalfón, quien es el arcángel que nos conecta con nuestro potencial espiritual y con nuestro sol interno. Nosotros en nuestro plexo solar tenemos un chakra muy poderoso que es nuestro centro solar de poder y que en este vórtice de energía se encuentra la esencia de nuestro potencial espiritual, la esencia de nuestra alma, de nuestro ser. Y en este chakra, cuando logramos alimentarlo de luz y de nueva energía, se enciende como una fuerza espiritual de la que nace la inspiración, la fuerza de voluntad y el impulso para crear. La sensación que tuve en cuanto conecté con el arcángel Sandalfón fue que a lo largo de la vida vamos adquiriendo un montón de conocimiento y que todo ese conocimiento que fuimos adquiriendo a lo largo de la vida hoy está pidiendo convertirse en una fuente interior de energía en nuestro corazón. Es decir, que la intención es que todo ese conocimiento se convierta en una sola energía, que quede activa en nuestro corazón, pero no para después transmitir ese conocimiento tal cual lo adquirimos, sino que para utilizar todo el conocimiento que fue llegando a nosotros y con toda esa información construir una nueva herramienta, crear algo nuevo, crear algo que tenga la impronta de uno, la esencia de uno, el potencial de uno, la magia de uno. Y esto puede ser desde el canalizar tu propio oráculo, hasta el crear un emprendimiento, el crear un proyecto, el crear una herramienta, el crear una técnica. Hay un sinfín de opciones y el propósito de este taller es canalizar una meditación que Sandalfón nos va a transmitir exactamente tal cual quiere que sea este viaje interior, para que las almas que respondan al llamado a través de esta meditación logren conectarse con su plan de vida, con su propósito en este mundo, con su misión, y que logren hacer un contacto consciente con todo ese conocimiento. Y en la meditación, tomar un paquete de energía que va a representar una idea que los ángeles van a activar en sus corazones, para que de esa idea nazca lo que el alma de quienes responden al llamado quiera crear, que puede ser una herramienta, puede ser un oráculo o puede ser un proyecto. Lo importante es viajar hacia donde nos lleve el arcángel Sandalfón y activar ese paquete de energía que va a representar una gran idea que vamos a traer a este mundo y que con la frecuencia canalizada van a poder, al escucharla, comenzar a escribir y a darle vida a esa idea. Esta es la misión y el propósito del próximo taller. Que la meditación sea una llave
para que viajemos juntos hacia donde nos lleve Sandalfón, que recibamos el mensaje que Sandalfón tiene para darnos, que seamos instruidos en nuestra misión y en nuestro propósito, que Sandalfón nos pueda transmitir un mensaje canalizado que nos sea útil para este propósito y que al regresar con la frecuencia comencemos a escribir y a darle vida a esta idea para convertirla en un proyecto o en una herramienta. La intención y el propósito de este nuevo taller es que de esto que nazca, de esta idea que nazca con este próximo taller, puedas generar abundancia, pero también que puedas conectarte con tu plan de vida, conectarte con tu propósito, conectarte con tu misión y conectarte con un camino que te permita desarrollar tu potencial espiritual, desarrollar tus dones, despertar los talentos que están dormidos. Entonces, este próximo taller tiene un propósito que va más allá de abrir los canales que nos conectan para canalizar y para bajar ideas y para recibir la información que está en el aire y que pone la divinidad ante nosotros para que las captemos. Va más allá de todo eso. Es un taller que tiene el propósito de abrir un portal de sabiduría en nuestro corazón y convertir a todo el conocimiento adquirido en una herramienta, en una fuente, en una sola energía. Y que esa energía, que cada vez que necesitemos hacer contacto con nuestra sabiduría interior, se convierta en una fuente de inspiración para crear, para transmitir, para compartir. Y que siempre estemos conectados a esa fuente interior. Que siempre que necesitemos captar una idea, que podamos ir hacia esa fuente interior que está en el corazón y que está conectada a los planos superiores, y constantemente y cada vez que lo querramos y que lo deseemos y que lo intencionemos, podamos invocar esa energía para crear. Para crear un sinfín de herramientas que podemos crear para este mundo. Y que cada uno de nosotros en su trabajo, en su vocación, en su misión, pueda dar algo más que va más allá de lo que uno haya estudiado, de lo que uno haya aprendido, de lo que uno haya leído. Que logremos transmitir algo que sea único, que sea especial, que esté lleno de magia, porque en realidad lo que contiene eso que vamos a dar es algo que no va a poder transmitir otra persona. Es algo único y es algo personal porque tiene que ver con el plan de vida de uno y con la esencia de uno. Entonces, cuando sentimos el llamado a este taller, la primera sensación fue transmitir una herramienta que cuando llegue a las manos de aquellos que responden al llamado sea una fuente de conexión y de inspiración para crear, para gestar y para dar vida a muchos sueños. Creadores de abundancia, creadores de milagros, creadores de nuevas experiencias. Porque de eso que puedan gestar y crear van a nacer muchas otras bendiciones. Van a nacer nuevas oportunidades, van a haber nuevas puertas que se pueden abrir, se van a presentar almas afines, vamos a poder conectar con nuestra familia espiritual encarnada. Y viviendo nuestro propósito y nuestra misión en este mundo, abrimos la puerta a un camino en donde nos encontramos con
todo eso que estábamos deseando y buscando, que puede ser desde el conectar con alguien con quien poder crear una relación de pareja en la nueva conciencia, o gestar un hijo, o gestar un sueño, o gestar un nuevo proyecto, o gestar abundancia. Todo eso que queremos concretar, todos esos sueños, son posibles, y las posibilidades que nos da la vida para concretarlo son ilimitadas, pero en un nuevo plano de conciencia. Entonces, lo que debemos hacer primero es elevar nuestra conciencia para empezar a vibrar en un nuevo plano en donde sea posible crear todas esas realidades que soñamos y que todo sintonice y sincronice naturalmente a través de la gracia divina. Entonces, este taller también contiene una esencia que nos va a permitir elevar nuestra energía, elevar nuestra frecuencia a través de la meditación, a través de los mantras y canciones, a través de la música, a través de la frecuencia, a través de los ejercicios. Todo ese caudal de información que reciban van a ser distintas llaves que abren todas las puertas que nos llevan hacia esa nueva realidad. Y ahora estamos en una transición en donde estamos atravesando un camino que nos está llevando hacia una vida nueva. Y no podemos detenernos, no podemos distraernos, no podemos estancarnos. Hay que avanzar. Y para avanzar es que Dios y la divinidad nos van poniendo ante nosotros herramientas que nos van ayudando, nos van impulsando, nos van acompañando, nos van guiando. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. El próximo taller, que se llama Canaliza tu propio oráculo o una herramienta o un proyecto creativo para generar abundancia, para cumplir tu misión y para estar en conexión con tu plan de vida. Esta es una herramienta que llega a tu vida como una oportunidad para poder dar un salto hacia esa nueva realidad que te está esperando, porque la vida es hermosa, es maravillosa, es bella, es mágica, pero dependiendo en qué plano estamos. Entonces hay que elevarnos para poder estar en un plano en donde podamos vivir la esencia de la vida y la vida real, y salir de la ilusión, del laberinto, de los conflictos, porque todo eso no es la vida. Todo eso son creaciones de aprendizaje, experiencias evolutivas, pero no son la esencia de la vida. La vida es mucho más de lo que podemos imaginar y sintoniza naturalmente todo lo que deseamos cuando estamos en el plano de conciencia en donde podemos ver al espíritu de la vida y vivir cada día de nuestra vida en su presencia. Y hacia eso te queremos invitar, acompañarte y crear juntos como almas afines reunidas por Dios y junto a la divinidad esta maravillosa herramienta que va a ser perfecta porque va a ser canalizada para el grupo de almas que responda al llamado. Si sentís el llamado, no lo dudes, que esta información llega para que lleguen a tu vida las bendiciones que estás invocando. Amén.